De su canal Salud Laboral y Mundo Econófilo con el Doc Israel. Me presento, soy su amigo el Doctor Israel Hernández Mesa. Hoy traemos un tema muy importante, dictamen ST3, dictamen por secuela de riesgo de trabajo. Bueno, vamos a comenzar. La seguridad social a todos los trabajadores, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese ISSSTEC, llámese algunas otras dependencias federales como estatales en la República Mexicana que brindan este derecho a todo trabajador. Cuando el riesgo de trabajo sucede en los trabajadores, lógicamente en el trabajador propietario, en el trabajador, cuando es un riesgo de trabajo en comisión, en trayecto y o en el lugar de trabajo, este riesgo de trabajo se va a producir una incapacidad, ya si se produce una enfermedad, una patología por esto. Si este riesgo de trabajo en la historia natural de la enfermedad, en lo que conlleva la incapacidad del trabajador, produce una secuela, el trabajador tiene el derecho a ese dictamen. Mucha gente le dice dictamen de pensión por riesgo. El nombre legalmente es el dictamen por secuela de riesgo de trabajo. Este está avalado por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social. En la Ley Federal del Trabajo, siendo precisos, el artículo 514. Ahí ustedes pueden ver, amigas, amigos, en su celular, en su tablet, en su computadora, teclean Ley Federal del Trabajo, artículo 514, y van a ver ustedes el tabulador de todas las enfermedades, todas las patologías, las secuelas que el trabajador puede tener, que la persona puede tener. Vamos a ver desde cabeza, vamos a ver la columna, que es de lo más frecuente, que son las fracciones 399, 400 y 401, región de la muñeca, los brazos, codos, rodillas, cadera, las fracturas de fémur, tibia, peroné, todo lo que vamos a tener, las crisis convulsivas, epilepsia, en pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos muy fuerte, pacientes que desafortunadamente quedan cuadripléjicos, pacientes que quedan en un estado muy mal. ¿Cómo se llega a este dictamen, ST3, dictamen de riesgo de trabajo, de secuela de riesgo de trabajo? Vamos a platicar todo el trayecto. Bueno, ya cuando el trabajador pasó su ST7, el riesgo de trabajo, que ya fue calificado por Medicina del Trabajo, por Salud en el Trabajo, como sí de trabajo, sí de trayecto, sí de comisión, que el riesgo de trabajo es calificado como sí, fue aceptado, digámoslo así, y pasa el lapso de enfermedad, de incapacidad, que por ley y por estatutos de la Ley del Seguro Social, Reglamento de Prestaciones Médicas del Seguro Social, por ley y por el régimen del ISSSTE, por la Ley Federal del Trabajo, la incapacidad que el trabajador tiene derecho, que son a los 365 días y o hasta 180 días más, perdón, son 365 días los que tiene derecho el trabajador y hasta 180 días más si la enfermedad así lo lleva, así lo secuela. Pero bueno, para hacerlo más práctico, si la secuela de este trabajador, si la secuela de este paciente, vemos que desafortunadamente ya no tiene un buen pronóstico, ya se le hace este dictamen. Este dictamen, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a juzgar? ¿Cómo se va a calificar? Bueno, la secuela se hace, como lo dije al principio del video, en base al artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Y se va a calificar al porcentaje que menciona ese artículo de la Ley Federal del Trabajo. ¿En base a qué? Al salario con el que cotizaba ese trabajador el día del accidente de riesgo de trabajo. Ahí ustedes van a ver el porcentaje, que me dicen, Isra, son muy cortos, son muy pequeños, sí, pero bueno, esa es una ley para el trabajo, esa es una ley hecha por los señores diputados, por los señores senadores, y pues bueno, yo tengo entendido, por ahí del 2012, hubo un grupo de diputados federales que quisieron entrarle a modificar ese artículo en específico. Creo que nada más se quedó en proyecto, que no hubo una resolución hasta el momento. Pero yo estoy convencido de que va a haber un cambio en ese sentido y va a haber al bien del trabajador. ¿Cuándo? No lo sé. Pero de que va a llegar.
¿Por qué? Porque cada día son más los trabajadores que tienen riesgo de trabajo, son más los trabajadores que tienen esa secuela y que tienen ese derecho. Desafortunadamente los porcentajes son pequeños, sí lo son. Sabemos que cuando hay enfermedad no hay dinero que soporte, que aguante, que llegue, que alcance, ¿no? En otras palabras. Bueno, ya que el trabajador se le calificó su riesgo, ya se califica, se le hace su dictamen ST3, su dictamen por riesgo de trabajo, por secuela. Bueno, ¿a qué tiene derecho el trabajador y cómo se le va a pagar? Se le va a dar una mensualidad económica. Muchas de las veces el Instituto Mexicano del Seguro Social da ese tipo de dictámenes de manera temporal por uno o por dos años. El 90% siempre viene por dos años y posteriormente viene el definitivo. ¿Por qué? Por lo que platicamos, amigos, la enfermedad, la vida de la enfermedad. Si vemos que la secuela es recuperable, si vemos que la secuela por una cirugía tiene buen pronóstico funcional y para la vida, pues bueno, va a venir corto. Pero si desafortunadamente ya es una secuela que no tiene un buen pronóstico, desafortunadamente una amputación, un paciente que ya no tiene control de esfínteres, que ya no puede caminar, que ya no puede bailar por sí solo, que ya no puede mover su articulación de hombro, de codo, de cadera, de rodilla, problemas de columna, personitas que llevan dos, tres operaciones en la columna lumbar, por disectomía, que ya le pusieron barras estabilizadoras y que desafortunadamente pues su pronóstico no va a caminar. Lo reitero mucho, amigos, porque hay mala información en el sentido de que nos metemos al internet y vemos que aquí nos dicen una cosa, acá nos dicen otra cosa y acá nos dicen otra cosa. Este dictamen se basa única y específicamente en la Ley Federal del Trabajo, artículo 514, única y nada más. Bueno, ya que el paciente es acreedor a este dictamen, ¿cómo se le va a pagar? Se le paga de acuerdo a la secuela. Ahí ustedes pueden ver el porcentaje. Cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, con todo gusto escríbanme para alguna asesoría, para alguna duda. Estoy en la mejor manera de apoyarlos. Y quiero aprovechar un paréntesis para agradecer a todas las personas que me han hablado, para darme las gracias, para apoyarme, para felicitarme por estas charlas que tenemos, las cuales hacemos con todo corazón y sin ningún afán de lucro. De manera muy positiva ponemos nuestro granito de arena para explicar, porque me decía una señora, es que doctor, no hay información. Bueno, posiblemente puede haber información o la puede ver, pero bueno, hacemos que la información llegue más fácil y más clara, lo más claramente posible. Por eso ustedes notarán que mi lenguaje a veces es muy vasto, ¿no? Muy corto. Lo que quiero es que todos entendamos, que no sea tan técnico médico. Bueno, ya que el paciente se ha creado este dictamen, se le va a pagar el porcentaje de acuerdo a su salario con el que cotizaba el día que sufrió el riesgo de trabajo, al porcentaje de la fracción de su riesgo. Ejemplo, el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 399, habla de columna, va del 20 al 30%. Eso ya lo determina el médico de medicina del trabajo según la exploración física, el interrogatorio y los ejercicios, el tamaño de la secuela. Que puede haber algún otro agregado, que una parestesia, alguna paresia, alguna lesión de algún nervio, donde ya entran las fracciones 208 a la 214, si no mal recuerdo, de la misma Ley Federal del Trabajo, mismo artículo 514, fracciones del 208 a 214 habla de paresias y lesiones ahí del nervio, de los nervios para inferiores, para no entrar más en detalle. Posteriormente podemos hablar específicamente de riesgos de columna, si ustedes están de acuerdo. Bueno, ya que el paciente se le entrega su dictamen temporal por dos años, parcial, o también conocido como parcial por dos años, bueno, ese paciente tiene el derecho a una mensualidad económica que le va a dar el instituto. Su cónyuge, sus padres e hijos hasta 16 años y o hasta 25 años quedan asegurados, excepto embarazadas. Ese paciente puede, ojo, fíjense muy bien, amigos, amigas, amigos,
patrón, patrona, amigos contadores, recursos humanos, lo que voy a decir. Esos trabajadores, con su dictamen, pueden seguir laborando con ese patrón y o con otro patrón. Dice la ley muy claramente, siempre y cuando no ponga en riesgo la integridad física mental de esta persona y o de terceros. Ok. Si yo, Israel, Dios no lo quiera, tengo una lesión de columna y puedo seguir trabajando en el mismo puesto, lógicamente que yo ya no voy a poder. Si estoy lesionado de columna, una de dos. No puedo cargar ni puedo hacer movimientos repetitivos. Pero sí puedo ser vigilante, sí puedo ser supervisor, sí puedo apoyar en algunas otras tareas, porque mi mente, mi integridad, mis brazos están íntegros, mi vista están íntegros, puedo hacer otras actividades. Si yo no llego a un acuerdo con el patrón, yo puedo trabajar con otro patrón y o de la misma manera seguir asegurado y o puedo poner mi negocio y o puedo vender mis cosas o comerciante. Eso se puede realizar a diferencia del dictamen ST4, invalidez por enfermedad general. Repito, en el dictamen ST3, dictamen por secuela de riesgo de trabajo, el trabajador sí puede seguir trabajando durante el tiempo de su dictamen, ya sea con el mismo patrón o con otro patrón. Ojo, y muy importante, el patrón no puede y no tiene por qué dar de baja al trabajador en ese lapso de 2 años, de 1 año. No puede ni tiene por qué darlo de baja. ¿Por qué? Porque al momento que ese trabajador tenga su dictamen definitivo y se termine la relación obrero-patronal, ya que no hubo un acuerdo de que está bien, Israel, no puedes ya cargar, pero te voy a tratar de vigilante, o vas a hacer ahora esto, supervisor, o vas a otra tarea administrativa, digámoslo así. ¿Sabes qué, Israel? No tengo espacio para ti. Pues bueno, terminamos la relación obrero-patronal, conforme a la ley te liquido y que estén muy bien, se termina la relación obrero-patronal. Entonces, esos 2 años al trabajador le sirven como antigüedad. Por eso no tienen los patrones, porque, señores patrones, evítense multas, evítense pérdidas en los tribunales, no tienen por qué darlos de baja. Es un tips. Muchas personas, pues no sé si le quieren jugar al vivo o no sé, que sí, dalos de baja, no pasa nada. Y el trabajador se queda callado, simplemente porque el trabajador ya trae una etapa de desgaste. Su enfermedad, su proceso personal, la enfermedad, repito, el proceso familiar, siendo el soporte de casa, ya no hay dinero, el dinero de la pensión no alcanza, los ahorros ya se acabaron, el compadre ya no me contesta el teléfono, la comadre ya no me contesta el WhatsApp. Simple y sencillamente el paciente ya trae un desgaste físico-mental tremendo. Él ya no quiere broncas, él ya no quiere pelear, ya quiere salir adelante este proceso de enfermedad y que su familia esté bien. ¿Cuántas familias no hemos visto que se separan por estas circunstancias? Pero bueno, este tema lo vamos a tocar en otro video, si ustedes me lo permiten. Entonces, concluyendo, no tienen por qué darlo de baja, mis señores. ¿Sí? Y ya cuando se cumplan los 2 años, va a volver a ir a medicina del trabajo, a salud del trabajo, a la dependencia que le dio el dictamen. Llámese, si es el IMSS, salud del trabajo, dependiendo de la dependencia donde esté, para que lo vuelvan a revalorar. Y ya en esta revaloración, el porcentaje puede subir, puede bajar o puede quedar igual. ¿De qué depende? De cómo haya quedado la lesión y de cómo está la lesión. Si la lesión, uno lo quiera, creció, si la lesión bajó, si la lesión se estabilizó, la secuela se le da su dictamen. Y si el paciente es dado de alta, se le da el formato en el IMSS, formato ST2. El ST2, que es causa mucha polémica. El ST2 es la alta oficial del riesgo de trabajo. Voy a hacer un paréntesis para explicarlo, amigas, amigos. Cuando se califica el riesgo de trabajo, sí de trabajo, sí de comisión, sí de trayecto, se da un lapso de incapacidad. Vamos a poner este diagnóstico, esguince de tobillo.
La paciente iba caminando, se tuerce su tobillo, ok. El promedio para que un tobillo sane, máximo 21 días de incapacidad. Lo ideal, de 7 a 14 días, ok. Se le dan 14 días de incapacidad. Y este paciente no sanó. Ya cuando sana, que ya son 14 días de incapacidad, se da de alta y se expide este formato. El formato... Continuamos, amigos, perdón la interrupción. Ya que el paciente, la paciente sanó después de 7, 14 o hasta 21 días de incapacidad, ya se le da de alta. Entonces, para que se le dé de alta, se le da un ST2. El formato oficial ST2, ¿quién lo brinda? Lo da Medicina del Trabajo, Salud en el Trabajo. Si el riesgo de trabajo fue calificado como no de trabajo, no de trayecto, no hay dictamen ST2, no se hace el formato ST2. Bueno, muchísimas gracias por seguirme, amigas, amigos. Espero que esta charla sobre el dictamen ST3, el dictamen por secuela de riesgo de trabajo, haya sido de su agrado. Estoy para servirles. Escríbanme, compartan este video, denme like. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Su amigo, el Doc Isra. Muchísimas gracias por seguirme. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta la próxima.